One in a Million was preached by Reverend William Marion Branham on the 24th of April, 1965, in Los Angeles, California. Uno en un Millón es el título de una serie de cuatro programas radiales predicados por el Reverendo William Marion Branham en Los Ángeles, California, el 24 de abril de 1965. El profeta dice: Thank you, Brother Shakarian, and good morning, friends. Certainly good to be here in Los Angeles again this morning, proud of this great convention and the oncoming meeting of this coming week over at the Embassy Hotel. Gracias, hermano Shakarian, y buenos días, amigos. Realmente es bueno estar aquí en Los Ángeles de nuevo esta mañana, antes de esta gran convención y la reunión que se aproxima esta semana entrante allá en el Hotel Embassy. I'm expecting to see you all over there, and we're all under a great expectation to meet our Lord Jesus and see Him over there. He promised that He would be wherever two or three was gathered together, He would be there. Espero verlos a todos allá, y estamos todos bajo grandes expectativas de encontrarnos con nuestro Señor Jesús, de verle a Él allá. Él prometió estar donde dos o tres estuvieran congregados, que ahí estaría Él. And I'm sure that I met Him this morning as I come up the steps here in this auditorium when all the people with great anticipations waiting for the breakfast and the speaking. Y estoy seguro que me encontré con Él esta mañana, mientras subía los escalones aquí en este auditorio, cuando toda la gente ahí bajo grande anticipación, esperando el desayuno y el mensaje. It's good to be gathered here with you. And to the radio audience, the many in here, that I had to go down on the next floor and speak to a few. Y es bueno estar congregado aquí con ustedes, y para la audiencia radial, hay tantos aquí que tuve que bajar al siguiente piso y hablar con algunos. And seeing so many requests, heart trouble and different ailments of their bodies, and we're here now to pray for the sick and the afflicted. Y vi tantas peticiones, problemas cardíacos y diferentes dolencias en sus cuerpos, y estamos aquí ahora para orar por los enfermos y los afligidos. Just as I got off the steps, I'm looking at the old gentleman now. He came up to me and said, Brother Branham, years ago, he said he had heart trouble so bad that he thought he was going to die. Y a medida que llegaba a los últimos escalones, ahora mismo estoy observando al anciano, él se me acercó y dijo, hermano Branham, años atrás, él mencionó que tuvo problemas cardíacos al grado que pensaron que se iba a morir. Oramos por él y la gracia de Dios lo sanó. Y aquí se encuentran esta mañana con más de 80 años, regocijándose. Así que eso infunde nuevas esperanzas. Y ciertamente estoy solicitando las oraciones de la gente escuchando allá por la radio, como también aquí. Actually, this meeting, I'm going to Europe, down into Africa and around old meetings. And this is going by a vision, so it's going to be a great meeting there, I'm sure. Después de terminar esta reunión, me dirijo a Europa, al África y a otros lugares, llevando a cabo reuniones. Y voy de acuerdo a una visión, así que estoy seguro que será una gran reunión. And I felt for years that the Lord is wanting me to come back, the little humble ministry that He gave me. I don't think He's quite finished with it yet over there. Y por años he sentido que el Señor ha querido que regrese. El pequeño y humilde ministerio que Él me dio, pienso que Él no ha terminado con eso todavía en aquellos lugares. Me parece que quizás haya un alma en algún lugar que yo pueda pescar en la red del Evangelio, la red que Él me ha dado para pescar por la gente, por medio de la sanidad divina y orando por los enfermos. And I certainly solicit your prayers, both you people here and them or out in the radio audience. Y ciertamente solicito sus oraciones, tanto de los que están presentes y de aquellos que están allá en la audiencia radial. I don't have time to take a text and preach, which I expect me to after a few minutes here in the auditorium, but just to speak and to
Ahora, no dispongo del tiempo suficiente para tomar un texto y predicar, lo cual espero hacer después de unos momentos aquí en este auditorio, pero por ahora solamente hablarles por unos momentos para conocernos. Y para la gente allá escuchando, voy a ofrecer una oración por ellos allá enseguida y también por los que están presentes. And I'm certainly glad to meet all these fine new friends that I've never met before, just come in contact with them this morning. Y ciertamente estoy contento de conocer todos estos nuevos y finos amigos que no había conocido antes, apenas los conocí esta mañana. We've been having great times in the services and other places. I don't get out too much anymore, it's so busy. Hemos estado teniendo momentos grandiosos en los cultos en otros lugares. Ya no salgo mucho por la mucha ocupación. We just try to keep the road hot between Jeffersonville, Indiana and Tucson, Arizona, where we moved out there a few years ago by a vision of the Lord that sent us out there to not knowing where I was going. Procuramos mantener bien transitada la carretera entre Jeffersonville, Indiana y Tucson, Arizona, donde nos trasladamos a vivir hace algunos años, conforme a una visión del Señor que nos envió allá sin saber a dónde me dirigía. And many of you here at Clifton's, I spoke to you a little before I left in a Phoenix meeting of a vision that had come of seeing seven angels in a cluster. Y para muchos de ustedes, yo les hablé en Clifton's un poco antes de irme y también en la reunión de Phoenix acerca de la visión que vino. Yo vi siete ángeles juntos. I know to the radio audience, perhaps many of you are not full gospel, and this may seem a little mysterious to you, which it would to me, but there is. Y yo sé, para la audiencia radial, que quizás muchos de ustedes no son del Evangelio completo, y esto les puede parecer un poco misterioso, lo cual lo sería para mí también, pero hay... Anyone who can explain anything, you don't have to accept it anymore by faith. It's things that we cannot explain that we have to accept by faith. Cualquiera que pueda explicar algo, entonces ya no tiene que aceptar por fe. Las cosas que no podemos explicar son las que tenemos que aceptar por fe. We cannot explain God. No man can explain God. He's sovereign, he's great, mighty. We just accept it because we know he's there. No podemos explicar a Dios. Ningún hombre puede explicar a Dios. Él es soberano y Él es grande y poderoso. Nosotros simplemente lo aceptamos porque sabemos que Él sí existe. And then by our faith in accepting it, He brings a response back to us with the baptism of the Holy Spirit, which I'm just going to speak to you about in a few moments here, on God's way, our place of worship. Y al aceptarlo por medio de nuestra fe, Él así nos trae la respuesta, el bautismo del Espíritu Santo, del cual les voy a hablar aquí en unos momentos acerca de la manera de Dios y el lugar de adoración. Y el único lugar en el que uno lo puede adorar, el único lugar en donde Él se encontrará con uno, tiene que haber one church, one place, one time, one people, and all that God meets. And I hope that the Lord blesses and messes to your heart here. Hay una iglesia, un lugar, una ocasión, un pueblo para todos donde Dios se encuentra. Y yo espero que el Señor bendiga aquí el mensaje a sus corazones. Now, coming to Tucson, it was strange. Those visions speaking to you in the name of the Lord. Ahora, al venir a Tucson, fue algo extraño. Esas visiones que se les habla en el nombre del Señor. Not one of them, as I ever can recall, will ask anyone else. They can recall any time that he ever did say anything, but what was the truth? It always happens just the way he says it will happen. Ni una de ellas, hasta donde yo pueda recordar, pregúntenlo a cualquiera si pueden recordar de alguna ocasión que él ha dicho algo que no haya sido sino la verdad. Siempre acontece de la manera que él dice que acontecerá. And he's supposed to, according to the scriptures, return to us in this last days in this type of ministry. Y él debe regresar a nosotros en estos últimos días, de acuerdo a las escrituras, en este tipo de ministerio.
That'll be after the baptism of the Spirit and speaking in tongues and divine healing and so forth, these things. Eso será después del bautismo del Espíritu y del hablar en lenguas y de la sanidad divina y demás, cosas como estas. The capping of the Pentecostal message is what we're speaking of today. This ministry of the Christ himself impersonated among his people with the very same things that he did when he was here on earth. La coronación del mensaje pentecostal es de lo que estamos hablando hoy. Este ministerio del Cristo mismo personificado entre su pueblo con las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. In his body, the bride, which is part of him, doing the same things as husband and wife or king and queen just before the marriage ceremony. En su cuerpo, la novia, la cual es parte de él, obrando las mismas cosas como esposo y esposa o rey y reina, un poco antes de la ceremonia matrimonial. This week, the Lord willing, wish to speak some on that out in our campaign here at the Embassy Hotel. And kind of get acquainted in my humble way of doing it. Esta semana, Dios mediante, deseo hablar un poco sobre eso por acá en nuestra campaña, aquí en el Hotel Embassy, y así conocernos mejor en mi humilde manera de hacerlo. The time and the hour that we're living, if a person don't know which way to go, what to do, or how to turn, you're not walking by faith anymore. You're just guessing. You're presuming. And presume is to advance without official authority. El tiempo y la hora en que vivimos, si una persona no sabe hacia dónde dirigirse, lo que debe hacer o cómo dar la vuelta, entonces ya no está caminando por fe. Simplemente está adivinando, está presumiendo, y presumir es avanzar sin autoridad oficial. So if we haven't got the real official authority to know what God said would take place in this hour, how are we ever going to face this hour? Entonces, si no tenemos la verdadera autoridad oficial para saber lo que Dios dijo que acontecería en esta hora, ¿cómo entonces esperamos hacerle frente a esta hora? And we've got to face it knowing by faith in his word, the things that's supposed to be happening now. Y tenemos que hacerle frente, sabiendo, por fe en su palabra, las cosas que tienen que estar sucediendo ahora. And the condition of the nations, the condition of the people, condition of the church, and so forth, we got to know that, and then how to walk out to face it. Y la condición de las naciones, la condición de la gente, la condición de la iglesia y lo demás, tenemos que saber eso, y luego cómo salir para enfrentarlo. If you don't know how to do that, you're just what we used to call kind of haphazardly, just jumping, hoping it'll be here, hoping this and hoping that, and will it be? Si no saben cómo hacer eso, entonces están simplemente como antes decíamos, algo así al azar, solo dando un salto, esperando que suceda así, esperando en esto y esperando aquello, y ¿será de esta manera? But God don't want us to do that. He wants us to know what he has said about this day and then meet it by faith because he said it would be that way. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Él quiere que sepamos lo que él ha dicho en cuanto a este día y luego enfrentarlo por fe porque él dijo que sería de esa manera. And we know your truth then because you haven't got some person's word for it, you got his word of what we must do. Y entonces ya conocemos que están en la verdad, porque no tienen la palabra de alguien por ahí al respecto, tienen la palabra de Él en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y estamos esperando que nuestro Padre Celestial nos conceda esto a nosotros durante esta semana. Now I'm sorry that I cut off of what I was saying a few moments ago about coming to Tucson. And I thought myself that it was the end of my life. Ahora, disculpen que me aparté de lo que estaba hablando hace unos momentos en cuanto a venir a Tucson. Y yo pensé, personalmente, que se trataba del fin de mi vida. I thought no one could ever stand that shock of that condition that happened in that vision that morning about 10 o'clock at home that would ever be able to live after that. Pensé que nadie podría resistir el impacto de esa condición que ocurrió en esa visión aquella mañana, como a las 10, estando ahí en casa, que se lograra sobrevivir después de eso. Well, I come to Tucson making arrangements with my son for my wife and children to go with him after I was gone because I thought it was my end.
Pues vine a Tucson haciendo los preparativos con mi hijo para que mi esposa e hijos se quedaran con él después de mi partida, porque yo pensé que ese era mi fin. Y yo, estando en Phoenix con los hombres, en las reuniones antes que eso sucediera, les conté de la manera que sucedería. Well, a few months after that, I was up in Sabina Canyon one morning, which is just north of Tucson. I was up there to pray. Pues unos meses después, estuve en el cañón Sabino una mañana, lo cual queda un poco al norte de Tucson. Estaba allí para orar. And while I was praying, I had my hand up in the air saying, Father, I pray thee that thou will in somehow help me, give me strength for the hour that I'm now facing. Y mientras oraba, tenía mi mano levantada diciendo, Padre, te pido que de alguna manera me ayudes, que me des la fuerza para la hora que estoy encarando. And if my work is finished here on earth, then I must come to you. And it's not that I regret coming, but I know that you'll take care of my family. And I'm just asking for strength for this hour. And something struck my hand. Y si mi obra aquí en la tierra ha concluido, entonces tengo que venir a ti. Y no es que lamente irme, pues sé que tú cuidarás de mi familia. Y yo solo estoy pidiendo fortaleza para esta hora. Y algo cayó en mi mano. Now, radio audiences may seem strange, as I said, but it's the truth, and God is my judge. Ahora, audiencia radial, esto que he dicho puede parecer muy extraño, pero es la verdad, y Dios es mi juez. I looked at my hand, and there was a sword. Had a sheath over the handle part, and the handle itself was made of pearl. This looked like kind of a gold-like guard over the handle part. Miré en mi mano, y allí había una espada. Tenía un protector que cubría la parte del mango, y el mango en sí era hecho de perla, y sobre el mango del protector parecía como oro. The knife itself looked rather like it was kind of a shiny, like, oh, something like chrome or something glistening in the sun. Y la hoja en sí parecía más bien como que era resplandeciente, o como cromo, o algo resplandeciendo en el sol. Ten or 11 o'clock in the morning, way on top of a mountain. You can imagine how a person feel that I'm in my right mind would feel standing there with a sword from nowhere, people for miles and miles holding that in your hand. I felt of it, tucked and waved the blade back and forth, and why was the sword? Eran como las 10 o las 11 de la mañana, allá en la cima de una montaña. Pueden imaginarse lo que sentiría una persona, y siento que estoy cabal en mi mente, estando allí con una espada apareciendo de la nada, sosteniéndola en la mano y nada de gente por millas y millas, la palpé, la tomé e hice movimientos con la hoja y pues era una espada. Now look, I said, well, now how could that ever happen? Here I am standing here, right here, and no one around for miles and miles, and where did that come from? Y miré alrededor y dije, pues, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Aquí estoy parado, aquí mismo, y no hay nadie por millas y millas, ¿y de dónde apareció eso? I said, well, I suppose maybe it's the Lord telling me it's my end time. And a voice spoke and said, this is the sword of the Lord. Y dije, pues supongo que quizás es el Señor diciéndome que ya es el tiempo de mi fin. Y una voz habló y dijo, esta es la espada del Señor. And I thought, well, a sword then is for like a king to knight, you know, how it used to do in England and different places. I thought that's what that is for, to knight. Y pensé, pues una espada entonces es como para un rey, para nombrar caballeros. Ustedes saben cómo lo hacían en Inglaterra y en diferentes lugares. Pensé, para eso es, para nombrar caballeros. And I thought, well, maybe I'm supposed to lay hands on people. I had all kinds of human mind can be all messed up, you know, you don't know. Our mind is finite, his is infinite. Y pensé, pues quizás es que debo imponer manos sobre la gente, o yo tuve toda clase. La mente humana puede estar toda confundida. Ustedes saben, uno no se da cuenta. Nuestras mentes son finitas. La mente de él es infinita. So, and as I was, then it left my hand, and I didn't know where it went, just disappeared. Así que mientras yo eso, entonces desapareció de mi mano y no supe a dónde se fue. Sencillamente desapareció. Well, if a person didn't understand a little bit about spiritual things, you'd go crazy like that.
you'd be standing and wondering what happened. Pues, si una persona no entendiera un poco respecto a cosas espirituales, se volvería loco a raíz de eso. Uno se quedaría parado ahí preguntándose qué sería lo que ocurrió. And he said, the vision is not your end time, it's for your ministry. That sword is the word. The seven seals will be opened of the mysteries of... Y él dijo, la visión no es del tiempo de tu fin, es para tu ministerio. Esa espada es la palabra. Los siete sellos serán abiertos, los misterios de... Then 2 weeks after that, or 2 months rather after that, I was up in the mountain with a bunch of friends when it happened. Y entonces 2 semanas después, o más bien 2 meses después de eso, estaba yo en la montaña con un grupo de amigos cuando aconteció. 7 angels, just as clear as you're standing here, came sweeping down from heaven. The rocks and the mountains rolled out and down the hills, and people stand there were screaming and going on and on, dust flying everywhere. 7 ángeles, así tan claro como ustedes se encuentran aquí, descendieron velozmente desde el cielo. Las rocas en las montañas rodaron hacia abajo, y los que estaban ahí gritaban, y comportándose así, ustedes saben, y el polvo levantándose por todas partes. And when it was, he said, return to your home now, will be, each angel will be one of the seals, of the 7 seals. Y cuando eso pasó, él dijo, regresa a tu hogar. Sucederá ahora que cada ángel será uno de los sellos de los 7 sellos. Which is on tape, and the book will be out pretty soon. Then, now it's kind of grammarized. Lo cual, eso está en cinta, y el libro estará disponible muy pronto. Ahora se está gramatizando. As you know, my grammar's not very good. People would, you just have to be people that love me and know how to understand me on my grammar. Como saben, mi gramática no es muy buena, y la gente no, tendrán que ser personas que me amen y que sepan cómo entenderme en mi gramática. But some theologian is grammarizing for me, and taking out all the maybe I said the wrong word there, I don't even know. So I heard someone laughing, so I guess that grammarized wasn't right. Pero un teólogo me lo está gramatizando y sacándole todas las... Pues de pronto quizás ahí usé la palabra equivocada, ni siquiera me doy cuenta, pues escuché a alguien riéndose, por eso supuse que gramatizar no era correcto. Pero como el holandés, entiéndanme por lo que quiero decir y no por lo que digo. And it's just 3 minutes now, I'm told, until the closing of the program. Y ahora se me informa que solo faltan 3 minutos para concluir el programa. Now you dear people out in a radio land, and you that's sick and needing here in the audience, would you just lay your hands on each other now while we have this word of prayer for the sick? Ahora, estimadas personas allá por la onda radial y los que están enfermos y necesitados aquí en la audiencia, ¿pondrían sus manos el uno sobre el otro mientras ofrecemos esta oración por los enfermos? Now Jesus said his last commission to the church, these signs shall follow them that believe. Them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Ahora, Jesús dijo en su última comisión a la iglesia, estas señales seguirán a los que creen, a los, aquellos que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Dear Heavenly Father, we're like children today, we're obeying what you said to. We are laying hands upon all these telephone requests. Amado Padre Celestial, somos hoy como niños. Lo que tú dijiste que se hiciera, lo estamos obedeciendo. Estamos poniendo las manos sobre todas estas peticiones telefónicas. Thou seest them out in the land, out there how they're needy, the suffering. You see those here that are needy, suffering. Tú las ves allá a través de la nación, cómo se encuentran en necesidad, aquellos que sufren. Tú ves a aquellos que están necesitados aquí, sufriendo. And we are committing them to thee, dear God, with this faith in thy word, that thou hast said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Y los estamos encomendando a ti, amado Dios, con esta fe en tu palabra, de que tú has dicho, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Grant it, Lord, in Jesus Christ's name. Amen.
Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Brother Sharon. It's certainly a grand privilege to be back again on the broadcast to speak to some of our friends out in the radio land, as well as present here. Gracias, hermano Shakarian. Realmente es un gran privilegio estar de nuevo en la emisión radial para hablarle a algunos de nuestros amigos allá por las ondas radiales, como también a los que están aquí presentes. And we're certainly extending this invitation to you to come to the Embassy Hotel tomorrow afternoon to be prayed for. And not only that, but to bring the ones that sinners and those who are backslidden. Y ciertamente les estamos extendiendo esta invitación para que vengan al Hotel Embassy mañana en la tarde para poder orar por ustedes. Y no solo eso, sino para que traigan a aquellos que son pecadores y aquellos que están descarriados. If we just have a prayer for the sick, and we do see God constantly doing great miracles, but that's secondarily. Si solo tenemos una oración por los enfermos y realmente vemos a Dios constantemente obrar grandes milagros, pero eso es secundario. The main thing is to be saved, filled with God's Spirit, which I'm going to speak to you about just in a few moments here. And the sufficiency, how that we must be filled with God's Spirit. El asunto principal es ser salvo, lleno del Espíritu de Dios, de lo cual les voy a hablar aquí en unos momentos, y de la necesidad que tenemos de ser llenos con el Espíritu de Dios. And divine healing usually draws an attention to people and brings them in the presence of God. When God does something that they know is it's not understood. Y la sanidad divina, por lo general, atrae la atención de la gente y los atrae a la presencia de Dios. Cuando Dios hace algo que ellos saben que no es, no se comprende. We cannot mechanically show how it's done. God does it in His own great way. Nosotros no podemos mostrar mecánicamente cómo es hecho. Dios lo hace a su propia manera grandiosa. Then that attracts the attention of the people to know that there's a presence of a power somewhere that can do something that's beyond human understanding. And that causes them to look to the Lamb of God. Luego eso atrae la atención de la gente al saber que hay una presencia de un poder en algún lugar que puede hacer algo que es más allá del entendimiento humano. Y eso causa que ellos miren hacia el Cordero de Dios. And always divine healing. I've been told, and I believe myself, that about between 60, maybe 70% of our Lord's ministry was on divine healing. Y siempre la sanidad divina, me ha sido dicho, y yo creo personalmente, entre 60, quizás, y 70% del ministerio de nuestro Señor fue basado en sanidad divina. And He did that to attract the people. Then when they were there, He said, except you believe I am He, you'll perish in your sins. Y Él hizo eso para atraer la gente. Luego, cuando estuvieron ahí, Él dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Now, divine healing is a great drawing card to get people to look to the Lord Jesus. Ahora, la sanidad divina es una gran carta para atraer, para lograr que la gente mire hacia el Señor Jesús. And Dr. F.F. Bosworth, which many of you was a friend to and knew him, and his ministry meant so much to me as a young minister. Started out in my meetings, and I run into Brother Bosworth. Y el Dr. F.F. Bosworth, del cual muchos de ustedes eran amigos y lo conocían, y su ministerio significó tanto para mí cuando era un ministro joven. Empezando en mis reuniones, me encontré con el hermano Bosworth. He used to say divine healing, it's a crude little statement now, he said divine healing is the bait on a fish hook. Él decía, la sanidad divina, ahora es una declaración algo cruda, él decía, la sanidad divina es la carnada en el anzuelo de pesca. That you never show the fish the hook. You show him the bait, and then he gets at the bait and gets on the hook. Decía, uno nunca le muestra el anzuelo al pez. Uno le muestra la carnada, y entonces él se lanza hacia la carnada, y de repente está en el anzuelo. So, that's what we try to do. That's our aim is to get people to the Lord Jesus Christ. And He's the same yesterday, today, and forever. Eso es lo que procuramos hacer.
Esa es nuestra, nosotros, nuestro objetivo es llevar la gente al Señor Jesucristo. Y Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. So if he was a healer in the days gone by, he's a healer today. Así que si Él fue el sanador en los días pasados, Él es el sanador hoy. Just a personal testimony before I pray for the sick out in the radio land. Solamente un testimonio personal antes de orar por los enfermos allá por la onda radial. It was a few days ago I was sitting up in the mountains where a great thing had taken place before 15 or 20 brethren there where the angel of the Lord came so down. Hace unos días yo me encontraba apartado en las montañas donde una cosa grandiosa había acontecido delante de 15 o 20 hermanos que estaban allí, donde el ángel del Señor descendió de tal manera. Great light flying like a comet bursting around through the mountains and rocks flying for 200 feet or more across there cutting the top of the trees out. Y una gran luz que volaba como cometa, haciendo estallidos por las montañas, y las piedras volaron por 200 pies o más sobre la tierra, cortando la cima de árboles. And I was standing right under it and told them just a few months before it happened, it would be there, and what would happen. Frankly, it was told the day before. Y yo me encontraba ahí mismo debajo de eso, y se les había dicho acerca de eso unos meses antes que sucediera, que estaría allí, y lo que tomaría lugar. Sinceramente, se les fue dicho el día anterior. And all these men running under trucks and everything trying to get away, they didn't know what had taken place. And he spoke and said what would take place right immediately afterwards. Y estos hombres corrían para estar debajo de las camionetas y demás, tratando de escapar. No sabían lo que había ocurrido. Y él habló y dijo lo que acontecería inmediatamente después. Sitting on this certain rock there right where he had appeared, I had a friend that was with us. That had come down from up Minnesota. His people are here this morning, and I'm not sure, but what he may be here on some of the other floors. Sentado sobre esta cierta roca allí, justo donde él había aparecido, tenía un amigo que nos acompañaba, que había venido de por allá en Minnesota. Su gente se encuentra aquí en esta mañana, y no estoy seguro, pero puede ser que él esté aquí en alguno de los otros pisos. It was Donovan Wirtz, and a fine young fellow, a Lutheran. That had just given his life to Christ and been filled with the Spirit. Era Donovan Wirtz, un joven muy fino, un luterano que apenas le había entregado su vida a Cristo y había sido lleno con el Espíritu. Very humble German boy, about 30 years old, family, two, three little children. Un muchacho alemán muy humilde, como de 30 años, con familia, dos o tres niños pequeños. He moved down to Tucson just to be neighbors with me. We're 400 and moved in to be neighbors. Él se trasladó para Tucson solo para ser vecino mío, donde 300 o 400 se habían trasladado para ser vecinos. So I'm glad to have such neighbors as that. They follow me always in South Africa and around just to be near and to be with me and to be with me and enjoy the pleasures of the Lord. Así que él, y me alegra mucho tener vecinos como esos. Ellos me siguen hasta Sudáfrica y a todos lugares, solo para estar cerca y ver el conmigo y estar conmigo y disfrutar los placeres del Señor. Such a humble fellow, I never noticed him very much. Of course, the people that I know and associate with are just like my own brother, sister. Un individuo tan humilde. Yo no me había fijado mucho en él. Por supuesto, la gente que conozco y con la que me asocio son como si fuera mi propio hermano o hermana. I watch them and you, I think they're getting out of line and take them out to one side and talk with them because I love them. We want to live in glory together. Yo los observo y si pienso que se están saliendo de línea, los llevo a un lado y hablo con ellos porque los amo. Queremos vivir en la gloria juntos. Sometimes maybe in the meetings you think I speak harsh to you. That isn't because that I don't love you. But it does come from my heart because it must be just one way. Y a veces en las reuniones ustedes piensan que les hablo duro, pero no es así. No es porque no los amo, pero sí viene de mi corazón, porque yo tiene que ser de una sola manera. There's only one way to serve God, and we must stay in His way, no matter what our thoughts is, His way. Hay una sola manera de servir a Dios, y debemos permanecer en su manera,
sin importar cuáles sean los pensamientos nuestros, su manera. And I noticed Donovan on the right tip of his ear was swollen perhaps three times its size and looked very red. Y le noté a Donovan que el extremo derecho de su oreja estaba hinchado quizás tres veces su tamaño normal y se veía muy roja. Well, I'm thinking maybe that there in the desert for a few days that where we've been, that maybe he had gotten some cactus in his ears. But taking a hold of his hand, I found out that it was a cancer. Pensé que posiblemente al haber estado en el desierto unos días, donde habíamos estado, que de pronto se había incrustado cacto en la oreja. Pero tomándolo de la mano, me di cuenta que era un cáncer. So I said to Donovan, how long has that been on your ear? Kind of throw him off like I didn't know. Así que le dije a Donovan, ¿cuánto tiempo tienes con eso en la oreja? Solo como para despistarlo, como si yo no supiera. I said, how long has that been on there, Donovan? He said, Brother Branham, about 6 months. He said. Le dije, ¿cuánto tiempo tienes con eso ahí, Donovan? Él dijo, hermano Branham, como 6 meses, respondió él. I said, why didn't you mention it to me? He said, oh, being so busy, so I didn't want to do it, but I just thought maybe sometime the Lord might tell you. Yo le dije, ¿por qué no me lo mencionaste? Él dijo, oh, viéndolo tan ocupado, dijo, no quise hacerlo. Dijo, pensé que tal vez en algún momento el Señor se lo podría decir. So, I said, do you realize what it is? He said, I have a good idea. I said, that is right. Entonces le dije, ¿te das cuenta de lo que es? Él dijo, tengo una idea. Yo le dije, así es. And the second morning, no more than that, holding the boy by the hand, the second morning there wasn't even a scar on his ear. It was all completely gone. Y a la segunda mañana, tan solo con eso de tomar el muchacho por la mano, la segunda mañana no había ni siquiera una cicatriz en su oreja. Eso había desaparecido completamente. So many times we press, trying to get to this, that, or see if these signs shall follow the believer. Tantas veces nosotros presionamos, procurando llegar a esto o aquello. Vean, se trata de estas señales seguirán al creyente. No dijo que si oraban por los enfermos, si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Nosotros mismos tenemos que tener fe en lo que estamos haciendo. All right. So now, Donovan is probably here. You'll meet him. He'll be here. If he isn't here this morning on some of the other floors, you'll meet him. And he'll know the testimony. Muy bien. Probablemente Donovan esté aquí. Lo van a conocer. Él estará aquí. Si es que no está aquí en esta mañana en alguno de los otros pisos, lo van a conocer y él sabrá del testimonio. And what more could I say? I believe Luke or John once said, the world couldn't contain the books that could be written of what he's done among the people in this last day. ¿Y qué más podría decir? Creo que fue Lucas o Juan, uno de ellos, que dijo que el mundo no podría contener los libros que podían escribirse de lo que él ha hecho entre la gente en estos últimos días. How six been healed, alcoholics delivered by the thousands of them, and all kinds of diseases and afflictions. Cómo los enfermos han sido sanados, los alcohólicos librados por miles y toda clase de enfermedades y aflicciones. Now you out in Radio Land as well as here, I'm holding here now a great handful of requests that's come in by the phone this morning, constantly ringing since we've been here. Ahora, ustedes que están allá por la onda radial, como también aquí, tengo en mi mano una gran cantidad de peticiones que han entrado esta mañana por vía telefónica, constantemente ha estado timbrando desde que llegamos aquí. And so we have 196 requests has come in this morning by the phone since we've been in here. Y entonces hemos 196 peticiones han entrado en esta mañana por vía del teléfono desde que llegamos aquí. So let us join in prayer now as each one, wherever you are, out in the land, lay your hands on one another if you're believers. If not, lay your hand upon the Bible or something out there while we pray here and there. Así que unámonos en oración
ahora mientras cada uno, donde quiera que estén, a través de la nación, pongan sus manos el uno sobre el otro, si son creyentes, si no, pongan sus manos sobre la Biblia o algo por allá mientras oramos aquí y también allá. Dear Heavenly Father, the little testimony of Donovan Worden. Just one of the thousands, Lord, that thou hast so graciously. Amado Padre Celestial, el corto testimonio de Donovan Words, solo uno de los miles, Señor, que tú has tan bondadosamente. I pray that you'll look down into the hearts of the people, both here and in radio land, and may everyone be healed. Oro que mires en lo profundo de los corazones de la gente, tanto aquí y en la onda radial, y que ellos, cada uno, sean sanados. Que el maligno los deje y que sean librados de toda su aflicción. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo pedimos. Amén. The management said he's on the other floor there and he can't serve any meals. Pues con esta son tres veces aquí arriba para mí en esta mañana. Vaya. Y saben, me acaban de decir que tenemos que desocupar el edificio como en 12 a 14 minutos o algo así. Y la administración, la cual se encuentra allá en el otro piso, dice que no pueden servir nada de comida. Our meals lengthen out. We have many courses, you know. Nuestra comida se ha extendido. Tenemos muchos platos, ustedes saben. So we're very, very glad that we have had this great spiritual gastronomical jubilee, you know, I would call it, this morning, here with this fine bunch of men. Así que estamos muy, muy contentos de haber tenido este gran jubileo gastronómico espiritual, como lo llamaría yo, con este fino grupo de hombres aquí en esta mañana. I'd like to make mention that we are... The services again tomorrow afternoon over at the embassy now. We will be praying for the sick there and expecting God to meet with us. Me gustaría mencionar que estaremos nuevamente de los servicios mañana en la tarde, allá en el embassy. Estaremos orando allí por los enfermos y esperando que Dios se encuentre con nosotros. I've come to put in my part, my ministry, and to making all that we can this meeting to be a success. Y he venido para poner mi parte, mi ministerio, para hacer todo lo que podamos, que esta reunión sea un éxito. Not a success because it's our meeting, a success of people finding Jesus Christ. That's the success. No un éxito porque sea nuestra reunión, sino un éxito en que la gente encuentre a Jesucristo. Ese es el éxito. Any meetings, no matter how much we praise God, how many great things that we see Him do, how many times He speaks to us in the Spirit, and so forth, unless there's something accomplished, some souls brought into the kingdom. En una reunión, no importa cuánto alabemos a Dios, cuántas cosas grandiosas lo veamos a Él hacer, cuántas veces Él nos hable en el Espíritu y demás cosas, a menos que se logre algo, algunas almas traídas al reino. And Brother Shakarian, we just made a real statement just now about what he thought about these days that we're living in. I truly believe that with all my heart, that we're living just at the closing time, just in the evening shadows. Y el hermano Shakarian acaba de hacer una declaración muy cierta, no hace mucho, acerca de lo que él piensa respecto estos días en que estamos viviendo. Yo realmente creo eso con todo mi corazón, que estamos viviendo precisamente en el tiempo final, justamente en las sombras del atardecer. The sun is far advanced. And when we see things taking place the way they are today, why, it's hard telling what another generation would bring. El sol está muy avanzado. Y cuando vemos cosas acontecer de la manera como suceden hoy, pues es difícil saber lo que pudiera traer otra generación. A few days ago, just let me give you a little insight something. They made an analysis throughout Arizona, where I live,
of all the schools that gave the children unknowingly to them a mental test. Hace unos días, permítanme relatarles algo confidencial, hicieron un análisis por todo Arizona, donde yo vivo, de todas las escuelas. Sin que los niños supieran, les dieron una prueba mental. And guess what? Including high schools and grammar school, there was 80% of the children suffering with mental deficiency. Y no se imaginan ustedes. Esto incluía las escuelas de secundaria y las escuelas de primaria. Resultó en que el 80% de los niños estaban sufriendo de deficiencia mental. 70% of them was television watchers. The evil just slipped up on us and we don't... El 70% de ellos eran televidentes. Ven ustedes, son los males que se nos han metido sigilosamente y no nos damos... Ustedes se preguntan por qué sucede. Uno puede oír la voz de Dios clamando en alto en contra de eso y sin embargo, aquí nos encontramos enredados en eso. Let me give you a shocking something. Not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father. His will is his word. Permítanme darles algo asombroso. Vean, no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Su voluntad es su palabra. We can be ever so religious, have great time shouting, jumping in these meetings which we're... Podemos ser muy religiosos. Gozar de momentos agradables, gritar, saltar en estas reuniones, lo cual estamos... Yo no quiero ser un crítico, pero tengo un deber que cumplir con Dios. Y ese deber es ser sincero y decir lo que Él quiere que diga. And I'm certainly grateful for the California chapter who's bore with me and my convictions. Y ciertamente estoy agradecido por el capítulo aquí en California que me ha sobrellevado en mis convicciones. But if I don't speak my convictions, I'm a hypocrite. I'm not even honest with you. And if I can't be honest with you, how will I be honest with God? Well, to see you and talk to you. Si yo no expreso mis convicciones, sería un hipócrita y ni siquiera sería honesto con ustedes. Y si no puedo ser honesto con ustedes, a quienes veo y les hablo, ¿cómo podré ser honesto con Dios? Por supuesto que lo hacemos también con Dios, pero tenemos que ser realmente sinceros y honestos el uno con el otro. We are certainly in a horrible, horrible age. Ciertamente nos encontramos en una edad horrible, muy horrible. And did you ever stop? Let me give you a little analysis. Not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter therein, but the one that doeth the will of my Father. ¿Y alguna vez se han detenido? Permítanme solo darles un corto análisis. No todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesus said on earth, man shall not live by bread alone, but by every word. Every word, not just at now and then a word. But by every word. Jesús dijo esto aquí en la tierra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Toda palabra. No solo de una palabra de vez en cuando, sino de toda palabra. It was one word, misbelief, by God's, of God's commandments that caused death, sorrow, and every sickness and heartache. To miss God's word, one word. El descreer de una sola palabra en los mandamientos de Dios es lo que causó muerte, tristeza y toda enfermedad y angustia. El pasar por alto la palabra de Dios, una sola palabra. If he'd taken the human race into death by misbelieving one word, surely, surely, but he said it would happen. Satan said, surely it won't, but it did. So we've got to keep every word of God. Si él llevó la raza humana a la muerte por descreer una sola palabra, ciertamente, ciertamente, mas él dijo que así sucedería. Satanás dijo, ciertamente no sucederá, pero sí sucedió, así que tenemos que guardar toda palabra de Dios. And if the human, all this suffering and things that went on the human race by misconstruing or misbelieving one word, how are we going back by missing one?
if it's cost all this price, even the life of his son. Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. I can't take a text from this, but because we haven't got time, but just to leave something with you. Y si la humanidad y todo este sufrimiento y demás que le ha sobrevenido a la raza humana es por malinterpretar o descreer una palabra, ¿cómo regresaremos pasando una por alto, siendo que ha costado todo este precio aún la vida de su hijo? Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. No puedo tomar un texto de aquí porque no tenemos tiempo, pero solo para dejarles algo. Let us think of, I went one day with Brother Shakarian with his high breeding cattle. Pensemos en, un día fui con el hermano Shakarian donde estaban hibridando el ganado. And I seen the laboratory where Brother Shakarian taken me in, and they dipped in the sperm of the male cow just a little, like a little instrument of match stem, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. Y observé en el laboratorio donde me llevó el hermano Shakarian, y ellos sumergieron en la esperma del toro solamente un poquito, algo como un pequeño instrumento, como la cabeza de un fósforo, y recolectaron una cantidad de esa esperma y la pusieron debajo de un lente que la aumentaba a cientos de veces. And there was little germs jumping in that sperm, which we know the germ comes from the male and the egg from the female. Y ahí había pequeños gérmenes saltando en esa esperma, lo cual sabemos que el germen viene del macho y el óvulo de la hembra. And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like that? He said, that's little bulls and calves. See? Y le pregunté al químico allí, le dije, ¿qué es lo que le impulsa eso a saltar ahí de esa manera? Él respondió, esos son pequeños terneros y terneras, ¿ven? I said, in that little drop, he said, yes. Y dije, ¿en esa pequeña gota? Él respondió, sí. I said, perhaps then in the entire sperm there would be a million of them. He said, oh, yeah. Now watch close. Yo dije, entonces quizás en toda la esperma habría 1,000,000 de ellos. Él respondió, oh, sí. ¿Ven? Y yo observaba cuidadosamente. Now, when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that million. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is. Ahora, cuando esta cosa grandiosa acontece, hay un óvulo esperando por ese solo germen de entre ese millón, y nadie puede saber cuál germen será o cuál óvulo será. If you watch the natural birth, it's more of a mystery than the virgin birth. Si ustedes observaran el nacimiento natural, es más misterioso que el nacimiento virginal. Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live, and the rest of them will die. Porque en la esperma existe uno allí que ha sido predestinado para vivir, y los demás morirán. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg. Y no es el primero con que se encuentre, es el primero que se junta con el óvulo. Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm, the germ may do the same. The egg. Quizás el óvulo asciende de atrás de la esperma o de la mitad de la esperma, el germen posiblemente haga lo mismo, el óvulo. The germ crawls into the egg and little tails drop off of it and there starts the spine. El germen entra en el óvulo y las colitas se desprenden y ahí comienza la columna. There's only one and that whole load of a million that's going to make it. Only one. And that's determined by some unknown force to man. Solamente hay uno de toda esa descarga de 1,000,000 que va a lograrlo, solamente uno. Y eso es determinado por alguna fuerza desconocida al hombre. That you're every one alike. Every one of those germs are just alike. Same thing in animals, same thing in man. Sin embargo, todos son idénticos. Cada uno de esos gérmenes son exactamente idénticos. Así es con los animales, así es con el hombre. It's determined where it's going to be boy, girl, red-headed, black-headed, or what. It's determined by God. Se determina si va a ser un niño,
niña, de cabello rojo, oscuro o lo que sea. Eso es determinado por Dios. All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. One in a million. Yet all of them alive. Todos lucen igual, naturalmente, pero hay uno allí que ha sido ordenado a vida. Uno en un millón, aunque todos son idénticos. When Israel left Egypt, there was approximately 2 million people left at the same time. Cuando Israel salió de Egipto, había aproximadamente 2 millones de personas que salieron al mismo tiempo. Every one of them heard the message of a prophet. Every one of them saw the pillar of fire. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Todos ellos escucharon el mensaje de un profeta. Todos ellos vieron la columna de fuego. Todos fueron bautizados conforme Moisés en el Mar Rojo. Every one of them shouted in the Spirit. Beat the tambourines and run up and down the bank with Miriam when Moses sang in the Spirit. Todos ellos gritaron en el Espíritu, tocaron los panderos y corrieron de allá para acá en la ribera con María cuando Moisés cantó en el Espíritu. They everyone drank from the same spiritual rock. They everyone eat fresh manna every night. Every one of them. But there was two made the land. One out of a million. Ellos todos bebieron de la misma roca espiritual. Ellos todos comieron maná fresco cada noche. Todos ellos. Pero hubo solo dos que alcanzaron la tierra. Uno de entre 1 millón. What was the test? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved it. ¿Cuál fue la prueba? Todos ellos bebieron de la misma roca. Todos comieron el mismo maná espiritual, como lo estamos comiendo nosotros en esta mañana, pero el examen de la palabra fue la prueba. When it come to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over till they was tested by the word. Cuando llegó el tiempo de Kadesh Barnea, cuando se dirigían hacia la tierra prometida, y no podían pasar hasta ser probados por la palabra. And all the other 10 came back and said, we can't make it, the people are like, we're like grasshoppers to them. They're great walls, cities. The opposition is too great. Y los otros 10 regresaron y dijeron, no podemos lograrlo. La gente es como, somos como langostas para ellos. Con sus grandes ciudades amuralladas, la oposición es demasiada. But Joshua and Caleb stilled the people. They said, we're more than able to do it. Why? God said before they left the promised land, I've given you the land. I've given it to you. It's yours. But there were one out of each million. Pero Josué y Caleb hicieron callar al pueblo. Ellos dijeron, somos más que capaces para lograrlo. ¿Por qué? Antes que salieran a la tierra prometida, Dios había dicho, yo les he dado la tierra. Yo se las he dado. Es de ustedes. Pero hubo uno de entre cada millón. There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. And each day ends a generation. Existen aproximadamente 500 millones de así llamados cristianos en el mundo hoy, y cada día termina una generación. And now, what if the rapture would come today, and 500 people universally would be taken in the rapture? You'd never know or even see in the paper them going. Y ahora, ¿qué si el rapto aconteciera hoy y 500 personas, de manera universal, fueran llevadas en el rapto? No se sabría y ni siquiera se vería en el periódico que ellos habían partido. And the coming of the Lord is a secret coming. You'll come and steal away. You'll be such a minority. Y la venida del Señor es una venida secreta. Él vendrá y raptará. Esa será una minoría. So just like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? He said he's already come. And you never knew it. Que así como fue en los días cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué, pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Él respondió, él ya vino y ustedes no le conocieron. Did you ever think what the people did? They went right on believing that Elias was coming. And he was right among them. And they didn't know it. ¿Han pensado ustedes en lo que hizo la gente? Ellos continuaron creyendo que Elías estaba por venir, y él estaba ahí mismo entre ellos,
y no le conocieron. So will it be in the coming of the Son of Man. He'll do with him just the same thing. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Harán con él así de la misma manera. The Spirit of God is here. Well, what are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow? El Espíritu de Dios está aquí. Pero, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a comer maná y demás y no escalar continuamente a medida que vamos creciendo? Did you ever notice a seed, as Reverend Pitts was speaking a few moments ago, that a seed goes into the ground? Many seeds are there in the ground. ¿Se han fijado en una semilla, como mencionaba el Reverendo Pitts hace unos momentos, y cómo una semilla entra en la tierra? Hay mucha semilla en la tierra. When God moved upon the water with the light, and light brought forth the first presence of God, spoken light came by God's word, and God's word is the only thing that still brings life. Cuando Dios se movió sobre las aguas con la luz, y la luz trajo la primera presencia de Dios, luz hablada vino por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única cosa que aún produce luz. And when the waters went back, the seed is already in the earth, and the light only brought forth the seed that remained with germ in them. Come forth, God making his creation. Y cuando las aguas retrocedieron, las semillas ya estaban en la tierra, y la luz solo hizo surgir las semillas que contenían germen y brotaron, Dios formando su creación. Now on Easter morning there was another light struck the earth when the Holy Spirit was given. And it's given to bring life to those seeds that God by his foreknowledge knew that would be here on the earth. Ahora, en la mañana de la Pascua hubo otra luz que brilló sobre la tierra. Fue cuando el Espíritu Santo fue dado, y es dado para traer luz a esas simientes que Dios, por su previo conocimiento, sabía que estarían aquí en la tierra. Así como él conocía la primera semilla natural, él sabe dónde se encuentra la simiente espiritual. Your body was laying here right down on the earth when God first brought the earth into existence. We are part of the earth. We were laying there. El cuerpo suyo se encontraba aquí mismo en la tierra cuando Dios primeramente trajo la tierra a existencia. Nosotros somos parte de la tierra. Ahí estábamos. And by his foreknowledge, he knew exactly who would love him and who would serve him and who would not. Y por su previo conocimiento, él sabía exactamente quién le amaría y quién le serviría y quién no. His foreknowledge tells that. If it doesn't, then he isn't God. He can't be God without being infinite. If he's infinite, he knows all things. Su previo conocimiento declara eso. Si no es así, entonces él no es Dios. Él no puede ser Dios sin ser infinito. Y si él es infinito, él conoce todas las cosas. So you see people making their blunders. They stumble at it, they run at it, they think this and that. But it doesn't work right. We see it. Entonces uno ve a las personas cometiendo sus errores, tropiezan al hacerlo, corren hacia eso, y en su razonamiento piensan esto y aquello, pero no les funciona correctamente. Nosotros vemos eso. But there is a working right. That's to find God's perfect will and standing and what God calls you for. Pero sí hay un funcionamiento correcto, y eso es encontrar la perfecta voluntad de Dios y permanecer en ella a lo que Dios lo ha llamado. As Brother Jack said a few moments ago, about down here at the Pershing Square, all the confusion, one this way and one that way, and about the theologians and so forth, that you want to know some theology, go down there. Como mencionó el hermano Jack hace unos momentos, respecto a esto que ocurre aquí abajo en la Plaza Persa, en cuanto a toda la confusión, uno así de este modo y otro de este otro modo, y respecto a los teólogos y demás, si uno desea saber de teología, vaya allá. I guess that's just about like it is in Hyde Park in London. I was down there. Everybody has his own idea. It's a conglomeration of a modern day world in Babylon. Me supongo que eso es muy parecido a como es en el Parque Hyde en Londres. Estuve allá. Y cada uno tiene su propia idea. Eso es una conglomeración de un mundo del día moderno en Babilonia. But did you notice, as Brother Pitts
went on with his lovely message this morning to us, as he began to walk out of the park, there he found a little Easter lily. Pero notaron ustedes, a medida que el hermano Pitts continuaba con su hermoso mensaje esta mañana, que cuando él iba saliendo del parque, vio allí un pequeño lirio de Pascua. In the midst of all the confusion, as he brought it to us, it had no way to say yes or no. It was a life of God shining in it, in the midst of all the confusion. En medio de toda la confusión, como nos trajo él, él no tenía manera de decir sí o no. Brillando dentro de él era una vida de Dios en medio de toda esa confusión. It was there in its radiance because God had ordained it to be there. Estaba ahí en su esplendor porque Dios había ordenado que estuviera ahí. In the midst of all the conflict, no one was noticing it. They didn't see the spiritual application of it. En medio de todo el conflicto, nadie se daba cuenta. No vieron la aplicación espiritual de eso. So is it today amongst all of our great gatherings and groups and churches and denominations and so forth. One pulling this way, we must be Baptist, we must be Presbyterian, we must be this, that, the other. Y así es hoy entre todas nuestras grandes asambleas y grupos e iglesias y denominaciones y demás. Una jala hacia este lado, tenemos que ser bautistas o ser presbiterianos. Tenemos que ser esto, aquello o lo otro. In the midst of all of it, there is a growing flower. There is the power of God right among us, being raised right up in the midst of all of it. En medio de todo eso, hay una flor creciendo. Hay un poder de Dios entre nosotros, brotando en medio de todos nosotros. Let's just stop and behold it a few minutes and watch it this week and see it unfold right before us. We believe God will do it, don't you? Detengámonos y admirémoslo por unos momentos y observémoslo durante esta semana y veámoslo desenvolverse ante nosotros. Creemos que Dios lo hará. ¿No es así? I see it. We ought to be downstairs by now. So let's pray, each one of us. Veo que ya deberíamos estar en el piso de abajo, así que oremos cada uno de nosotros. Dear God, when we bow our heads in thy presence, feel that we are so insufficient to ask, but you promised us that if we would come, you would not turn us down. Amado Dios, cuando inclinamos nuestros rostros en tu presencia, sentimos que somos tan insuficientes para pedir, pero tú nos has prometido que si viniéramos, no nos rechazarías. These rude statements that's just been made, by no means to be a doctrine, one out of a million, but just to kindly remember. Y estas declaraciones rudas que se acaban de hacer, y de ninguna manera para que fuera una doctrina, uno en un millón, sino solo como recordatorio. For you said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there will be that'll find it. For many are called, but few are chosen. Porque tú dijiste, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oh, eternal Father, send the gospel light across this city through this coming week of convention. Oh, Padre eterno, envía la luz del Evangelio por toda esta ciudad durante esta próxima semana de la convención. And if there be any seed, somehow by your own great wise providence, like trying to illustrate it in the spurn of the male and female, may they roll into the convention. May the Holy Spirit give them life. Y si hubiere alguna simiente, que de alguna manera, por medio de tu propia y grandiosa sabiduría, como traté de ilustrarlo en lo de la esperma del macho y la hembra, que ellos lleguen a la convención, que el Espíritu Santo les dé luz. We realize that the time is perhaps later than we think it is. Reconocemos que quizás el tiempo esté más avanzado de lo que pensamos. We pray, God, that as we come here just believing that
maybe there is something here that could be done that would help the people or catch that last sheep. Oramos, Dios, que a medida que venimos aquí, solo creyendo que pudiera haber algo que se pueda hacer aquí, lo cual ayudaría a la gente, o que alcanzaría esa última oveja. We know when the sheepfold is full, then the shepherd will close the door. Sabemos que cuando el redil esté lleno, entonces el pastor cerrará la puerta. As it was like in the days of Noah, when the last member of the family was brought in, God closed the door. Así como fue en los días de Noé, cuando el último miembro de la familia hubo entrado, Dios cerró la puerta. And they beat and pounded, but it was too late. Dear God, they had the opportunity. You said, I am that door to the sheepfold. Y aquellos tocaron y golpearon, pero fue demasiado tarde. Amado Dios, ellos tuvieron la oportunidad. Tú dijiste, yo soy esa puerta al redil. How striking the song from the poet. Are not 99 enough for thee? But no, there was one more. Y cuán conmovedor el canto del poeta. ¿No serán suficientes para ti los 99? Pero no, había una más. He might be a little black sheep, or he might be a little nobody. Might be the little her, he. We don't know where they are, but that last one must come in, and then the door will be closed. Puede ser que sea una ovejita negra, o puede ser que sea alguien insignificante. Podría ser una ella o un él. Nosotros no sabemos dónde están, pero esa última tiene que entrar, y entonces la puerta se cerrará. Oh, God who knows all things, search our lives this morning and send us wherever that we could go that we might find that last one that the door would be closed and the shepherd inside with the sheep. Grant it, Lord. Oh Dios, quien conoce todas las cosas, escudriña nuestras vidas en esta mañana y envíanos a donde pudiéramos ir, que así podamos hallar esa última, que la puerta sea cerrada y el pastor esté adentro con las ovejas. Concédelo, Señor. If there be that one here today, if that one that's supposed to come in, all the Father has given me will come to me, and no man can come except my Father has drawn him. Si estuviere esa última aquí hoy, si la que debe entrar, todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. And if there be a tug or a little feeling that this might be the hour for somebody here in this audience, here or downstairs or wherever they may be, may they answer, yes, Lord. Y si hubiere alguna atracción o algún pequeño sentir que esta pudiera ser la hora para alguien aquí en esta audiencia, aquí o en el piso de abajo o donde quiera que se encuentren, que puedan responder, sí, Señor. I am that little wandering one that's wandered away. It's fallen off all my life. I felt that I should come, but today I'm hanging on the side of the feet. I can't go up or down. I can go nowhere. Yo soy esa oveja errante que se ha apartado y que he luchado con eso toda mi vida. Yo he sentido que debía venir, pero hoy estoy en el lado de la derrota. Yo no puedo subir ni bajar. No puedo ir a ningún lado. Oh, may the great shepherd come, reach down with tender hands and bring that one safely in. Place it up on his shoulders and bring it safely back. Oh, que el gran pastor venga, extienda sus manos tiernas y lo traiga a salvo, colocándolo sobre sus hombros y trayéndolo con seguridad de regreso. Maybe there is one here, Lord, that's sick. In a similar condition, as the doctor said, there's nothing can be done. Quizás haya uno aquí, Señor, que está enfermo, de condición similar, donde el médico ha dicho, nada se puede hacer. He tried hard to rescue it, but he could not rescue it. It's beyond his reach. Con mucho esfuerzo trató de rescatarlo,
pero no lo pudo rescatar. Está fuera de su alcance. There's nothing that he can do. His medicine or his knife cannot get to it. No hay nada que él pueda hacer. Ni su medicina, ni su bisturí son suficientes. Oh, Lord, there's nothing too far for your great arm. And your word is your arm. Pero, oh, Señor, no hay nada que pueda estar fuera del alcance para tu gran brazo. Y tu palabra es tu brazo. So we pray, dear God, that this morning while we are talking to thee, that thou will reach down and pick that one up that's sick and cannot help itself out of the reach of all scientific matters, away from the doctor, may they be healed. Grant it, Lord. Así que oramos, amado Dios, que en esta mañana, mientras hablamos contigo, que extiendas tu brazo y levantes al que se encuentra enfermo y no se puede ayudar a sí mismo, que está fuera del alcance del médico, de todo asunto científico, y que sean sanados. Concédelo, Señor. As we think of David, as he was given a charge over a few sheep, just a few, but one day a bear come in and got that one little sheep and took it out and would have eaten it up. Like a cancer would eat up a body, or a huge lion. Pensamos en David, cuando le fueron encargadas unas ovejas, solo unas pocas. Pero un día entró un oso y tomó esa pequeña ovejita y se la llevó, y se la hubiera devorado, así como un cáncer se devora un cuerpo, o un gran león. But David, not too well equipped, with a rifle or not a swordsman, but with only a slingshot, he went after that sheep. Pero David, no muy bien equipado con un rifle, o no siendo un espadachín, sino solamente con una simple honda, se fue tras esa oveja. And when he found the animal that was about to kill the little sheep, he slew it with the slingshot. Y cuando él halló al animal que estaba a punto de matar la pequeña oveja, lo mató con la honda. Just a simple little weapon with a piece of leather and a string, but he had confidence in it. Solo una pequeña arma sencilla, con un pedazo de cuero y una cuerda, pero él le tenía confianza. We have no great genius among us, Lord. We're simple people. With a simple little prayer. But we're coming this morning after Father's sheep. Señor, no tenemos ningún gran genio entre nosotros. Somos un pueblo sencillo, con una pequeña oración sencilla, pero en esta mañana venimos buscando las ovejas del Padre. That woman that has walked the streets miserably, smoking cigarettes, trying to find peace through the cigarette. Aquella mujer que ha caminado las calles miserablemente, fumando cigarrillos, procurando encontrar la paz a través del cigarrillo. That man who has smelt the glass and tried to set it back, but the enemy holds him tight. Aquel hombre que ha olfateado la copa y ha tratado de dejarla, pero el enemigo lo tiene agarrado firmemente. That boy or girl that's tried to do right, just can't find strength to break away from the wrong thing. We come in the name of the Lord Jesus to claim that sheep this morning. Ese muchacho o muchacha que ha procurado hacer lo correcto, que simplemente no puede hallar las fuerzas para soltarse de las cosas erradas. Nosotros venimos en el nombre del Señor Jesús para reclamar esa oveja en esta mañana. We defy the enemy. Because it's a simple thing, a slingshot of prayer, but we're coming to bring that one back to the Father's fold. That we might give an account of those things that's been committed to our hands. Desafiamos al enemigo, porque es una cosa sencilla, ya sea una onda, una oración, pero venimos para traer aquel o aquella de nuevo al redil del Padre, para que podamos rendir cuenta de aquellas cosas que nos han sido entregadas en nuestras manos. May the power of God now strike faith down in the hearts of the people. And may that lost soul return this morning.
Que el poder de Dios ahora mismo infunda fe en lo profundo de los corazones de la gente y que esa alma perdida regrese en esta mañana. May the temptations of this life turn him away. Let him go. Que las tentaciones de esta vida lo dejen, que lo suelten. May he find himself safely upon the Master's shoulders, being carried back to safety again. We ask it in Jesus' name. Amen. Y que se encuentre a salvo sobre los hombros del Maestro, siendo cargado a seguridad. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. God bless you all. I'll see you tomorrow. I'll turn the service to Brother Shakarian. Dios los bendiga a todos. Hasta que los vea mañana, le entrego el servicio al hermano Shakarian. I hope that you, that I found more grace in the sight of God and before you to believe that I'd stand here to tell you something that was wrong. Esto aquí, yo espero que ustedes, que hayan encontrado más gracia ante Dios y ante ustedes, para que no crean que yo me pararía aquí a decirles algo que estuviera errado. I just passed my 56th birthday the other day. Acabo de cumplir los 56 años el otro día. This isn't just an old man's message. I believe this since I was a little boy. And if this isn't true, I've been the most foolish person God had on the earth. I've given my entire life for this cause. Esto simplemente no es el mensaje de un anciano. Yo he creído esto desde que era un muchacho. Y si esto no es cierto, entonces he sido la persona más insensata que Dios ha tenido en la tierra. He entregado mi vida entera por esta causa. And may I say this with sincerity, if I had 10,000 lives, I'd never change my opinion. Y permítanme decir esto en toda sinceridad. Si yo tuviera 10,000 vidas, nunca cambiaría mi opinión. Now, healing is in reach of every person. Remember, healing is in you. Ahora, la sanidad está al alcance de toda persona. Recuerden, la sanidad se encuentra en usted. God placed in the peach tree every peach that would ever be in it when he planted it in the garden. Dios colocó en el árbol de durazno todo durazno que jamás sería producido cuando él lo plantó en el huerto. See, you just have the peach tree or the apple tree or the fruit tree just has to grow from drinking the water in the earth. Vean, ustedes solo el árbol de durazno o el árbol de manzana o el árbol frutal solo tiene que crecer a medida que bebe el agua de la tierra. Now each one of you has those potentials in you to deliver you. For it is God that you've been planted into Christ by baptism, not water baptism, spiritual baptism. You don't come into Christ by water baptism, by spiritual baptism. Ahora, cada uno de ustedes tiene por dentro esos potenciales para ser liberado, porque es Dios, ya que ustedes han sido plantados en Cristo por bautismo, no el bautismo en agua, sino el bautismo espiritual. Usted no entra en Cristo por medio del bautismo en agua, es por bautismo espiritual. Tomorrow afternoon, the Lord willing, I'm speaking on that. How and what is the real application of it? Mañana en la tarde, Dios mediante, estaré hablando sobre eso, cómo y cuál es la verdadera aplicación de eso. We have it in the afternoon, so we won't interfere with any of your services. Lo tendremos por la tarde para no interferir con ninguno de sus servicios. Now look, each one of you here is standing as believers. Then the life that was in Christ is in you. If you could just see it. Ahora observen, cada uno de ustedes está aquí de pie como creyente, ¿ven? Entonces la vida que estuvo en Cristo está en ustedes. Si tan solo ustedes pudieran ver eso. It's the devil's business to keep you blocked off from that. Keep you blinded. He just let you be blinded. That's all. See, you don't know where you're going then. Es negocio del diablo mantenerlos bloqueados a eso, mantenerlos cegados. Si él los puede mantener cegados, ¿entienden? Entonces no saben para dónde van. A man that's blind cannot tell where he's going. He's got to seek the understanding from somebody who can see. Un hombre ciego no sabe a dónde se dirige. Él tiene que buscar el entendimiento de alguien que sí puede ver. Until we can understand, somebody's got to tell us what's truth. Hasta que podamos entender, alguien tiene que decirnos cuál es la verdad. And Christ died for you, and you are transplanted from the world into Christ.
And everything you have need of is right in you by the baptism of the Holy Ghost. Isn't that right? Y Cristo murió por ustedes, y ustedes son transplantados del mundo a Cristo. Y todo aquello que necesitan se encuentra ya en ustedes por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Now the only thing you have to do is just start drinking from that. And as the tree drinks, it begins to push out its leaves, its buds, pushes out its fruit each year. Ahora, lo único que tienen que hacer es comenzar a beber de ahí. Y a medida que el árbol bebe, comienza a producir las hojas, su retoño, cada año produce su fruto. The fruit's not in the ground. The fruit is in the plant. How many understand that? Say amen. El fruto no se encuentra en la tierra, el fruto se encuentra en la planta. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. The fruit is in the plant, and every plant has to drink from his fountain. As the rain comes down, gives that plant life to drink from. And as it drinks, it grows. Entonces, ven, el fruto está en la planta. Y toda planta tiene que beber de su fuente. A medida que la lluvia cae, le da vida de dónde beber a esa planta. Y a medida que bebe, va creciendo. It's growing up until it comes to the full bud, just like the church has. The blue mountain, this age. Y está creciendo hasta llegar al retoño completo, así como lo ha hecho la iglesia para florecer en esta edad. And as we drink, we grow. If the plant refuses to drink, then the plant cannot grow. And if you just believe it, individually. Y a medida que nosotros bebemos, nosotros crecemos. Pero si la planta rehúsa beber, entonces la planta no puede crecer. Y si tan solo lo creen, ahora individualmente. For you know how the Lord does, show different things of what you've done and what you should not have done and so forth in the meeting. Por supuesto, ustedes saben cómo obra el Señor, cómo muestra diferentes cosas en la reunión acerca de lo que usted ha hecho y lo que no debiera haber hecho y así. We're hoping that the Holy Spirit would fall upon us this morning and do such. As we stood, I kept waiting. I think it's the nervous part, thinking downstairs they want us out of here. See? But they're wanting us, we're late now. Nosotros esperábamos que el Espíritu cayera sobre nosotros en esta mañana e hiciera así. Mientras permanecíamos de pie, yo continué esperando. Yo pienso que es a causa de la parte nerviosa al estar pensando que en el piso de abajo ya quieren que nos vayamos, ¿ven? Pero, y eso es lo que quieren, y estamos retrasados. But believe this with all your heart. Please do. If I found grace in your sight as a truthful person, believe this. Pero crean esto con todo su corazón. Por favor, háganlo. Si he hallado gracia ante ustedes de ser una persona sincera, crean esto. I'll put your hands on each other. Now look, now the Bible didn't say these signs will follow William Branham. Didn't say it'll follow Oral Roberts only. Didn't say it'll follow Brother Copper or somebody. Pongan ahora sus manos el uno sobre el otro. Ahora observen, la Biblia no dice estas señales seguirán a William Branham. No dice únicamente seguirán a Oral Roberts. No dice seguirán al hermano Cobb o alguien más. These signs shall follow them, plural, that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Estas señales seguirán a los, en forma plural, a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. It's that power of God that's in you that brings to life. To the person you got your hand on, the life-giving source of the Holy Ghost. Es el poder de Dios que se encuentra en usted, que trae la vida a la persona sobre quien tiene su mano, la fuente dadora de vida del Espíritu Santo. Dear God, in the name of Jesus Christ, in this crucial moment, when the church may they stand at this second without nervousness, may the power that raised up Christ from the grave quicken to them just now the truth of the gospel that Jesus' commission was if they lay hands on the sick, they shall recover. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en este momento crucial cuando la iglesia, que ellos se pongan de pie en este instante sin nerviosismo, y que el poder que resucitó a Cristo del sepulcro vivifique a ellos ahora en este momento la verdad del Evangelio, que la comisión de Jesús fue, si ellos ponen manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Every demon power, every sickness,
every disease, every affliction, every tormenting thing that's happened to the people, may it leave just now by faith. As believing people, we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Que todo poder diabólico, toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción, toda cosa atormentadora que le haya sucedido a la gente, que se vaya en este momento por fe. Como personas creyentes, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Now raise your hands and give him praise if you believe that he does. Ahora levanten sus manos y alábenle si creen que él lo ha hecho. Dear God, this baby will die, Lord, unless this is done. I condemn this not in the name of Jesus Christ. May it leave the innocent child. Amen. Amado Dios, este bebé morirá, Señor, a no ser que esto sea hecho. Yo condeno esta masa en el nombre de Jesucristo, que deje a este niño inocente. Amén. Ahora, los médicos han intentado y ellos han fallado. Solo crea.